Hola, bebeleches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Si no me conoces, dime César James. En el video de hoy estaremos montando a camello en esta playa espectacular ubicada en la Riviera Maya que se llama Playa Maroma. Este lugar es muy conocido por sus reconocimientos a nivel internacional por ser una de las playas más hermosas, no solo de México, sino también de todo el mundo. Así que si quieres saber más acerca de este video y de este paraíso, quédate hasta el final de este video. Amigos, para este video nos acompaña el buen Isi. Este es un chico muy extrovertido, güey, que le gusta bailar como a mí. Ustedes saben que nos encanta el baile. Y bueno, él viene desde Nuevo México, me ha mencionado, y nos hemos conocido en alguna convención. Y bueno, nos hemos topado acá y dijimos, güey, vamos a hacer camellos. Y bueno, estamos listos para la acción y estamos listos, amigos, para la aventura. Y acabamos de empezar con la aventura y hay muchos obstáculos en este lugar. Chíquense esto. Pero saben que lo más divertido es que pues, es como una buena actividad para disfrutar con tus amigos, con tu familia, como para conectarte igual con la naturaleza y con estos animalitos hermosos que son muy bien cuidados en este lugar. Y por eso frecuento mucho, no el tour de camellos, pero sí el lugar, porque pues, se me hace muy autosustentable. Y el hecho de que les importe que los animales, que el ecosistema, la flora, la fauna esté bien, pues me da la pauta para seguir viendo, a disfrutar y a visitar. No puedo creer que tenga un camello atrás de mí. Familia, nuestro camello se llama Shai. Eso quiere decir que es como muy tímido. Como yo, la verdad es que yo soy un poco tímido fuera de la cámara y fuera de todo esto. Sin embargo, me dicen que nuestro bellísimo Shai no es nada tímido, que es como demasiado extrovertido y ya saben, como que le gusta, tiene mucha energía. Eso es lo que nos han mencionado. Espero que no se atreva a correr. Recién nos han dado la instrucción de que paremos porque ahora haremos una dinámica con ellos para compaginar y para conocerlos aún muchísimo más. Pues lo voy a adaptar a porque nosotros como que no me quieren. Como que la mano está cayendo. Así vamos para nosotros, ya está. Para darlo así, no es fácil de sentir. Lo ponemos en la boca, claro, como los tamales, porque simplemente el camello se va a agarrar con su dedo. Entonces lo vas a hacer así. Sí, claro. Además, cuidado con tus dedos. Veniste con 10 dedos, pero no. Sí, así, ¿verdad? Tú vine con dos piernas. Les voy a dar a... Ese se llama Shai. Hola, Shai. Caminan, güey. Ay, hola. Listo, nos abramos. Permíteme. Uy, ¿cómo estás, Shai? Sin miedo, güey, porque siempre me da miedo. No, sí. Es que eres como anaranjado de los manos, güey. Sí, como que ya, es que todo el jugo de zanahoria tiene. No, no voy a decir, güey, tus dedos naranja que me lo voy a chingar. Hola. Y regresando con Isi, queríamos que nos explicara qué está sintiendo y cómo ve pues, este recorrido aquí en Maroma Adventures. Increíble, fue algo espectacular, nunca me lo imaginaba en mi vida, casi salgo sin pierna. Es que viene de Nuevo México y dice que allá es lo mismo que aquí, pero lo contrario, o sea, todo es desierto, ¿no? Es lo que me estabas platicando. Sí, desierto, entonces es algo completamente diferente y de verdad es como un sueño esto.
Bebe Leches, estamos de regreso. Nuevamente tenemos que subir a los camellos. Ya terminamos con la actividad increíble que fue pues convivir un poquito con ellos, estar acariciándolos, también a hablarles y darles un pequeño pues refrigerio que hemos guardado para ellos. Y ahora necesitamos volver a subirnos para regresar al área de inicio. Y esta experiencia me está pareciendo fenomenal. Chéquense esta belleza de animalitos que están aquí en Cancún. Me parece demasiado exótico, extravagante, pero lindo el poder venir a conocerlos. Del paseo por de camellos aquí en la Riviera Maya. Y no sé qué tal, cuéntanos cómo te sentiste, porque saben que el tema con Izzy fue que creo que hizo enojar un camello, güey, y le ha dado como no fue una mordida, fue como un llegue. No lo hice enojar, güey, solamente que me veo tan delicioso que el camello tomó mordida de mi pierna, güey. Güey, ya vieron su pierna, güey. ¿Ustedes creen que eso se antoja? Solamente la gente de gusto va a decir que sí. Bebe Leches, esto ha sido todo en este video. Así que si quieres saber más información, no olvides preguntarme en los comentarios. No olvides likear, no olvides suscribirte. Y lo más importante es que cada vez que tú lo haces, me apoyas como creador de contenido. Y eso me hace crecer para mostrarte más videos impresionantes. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que estamos listos para la acción y estamos listos para la aventura.